Cierre con broche de oro, mi querido Hernán Gómez. Te saludo con mucho gusto. El tema de la Iberósfera, ¿cómo andas? Bien, muy bien, Jesús, ¿qué tal? Pues contarte, quería yo, pues mi, mi experiencia de la semana pasada en el Congreso de la Iberósfera 2022, una continuación de aquel que tuvo lugar en el Senado y que fue tan polémico y que ahora se organizó en Monterrey. Fíjate, a mí me invitaron con una. Ellos me invitaron, ¿eh? Me, tengo aquí mi acreditación de acceso a todos los espacios. Me dijeron que yo me podía mover por donde quisiera. Yo dije, bueno, ok, pues qué, qué, qué bueno que me den esa oportunidad. Y pues había de todo, había de todo en este, en este Congreso de la Iberósfera: gente a favor de la familia, de la propiedad privada, del libre mercado, de reducir el Estado. Gente que está en contra de todo lo que suene a progresismo y en particular a esto que ellos llaman la ideología de género. Bueno, había, digamos, eh, de todo un poco ahí. Eh, y, y, me, y en particular a mí me interesaba hablar con Javier Milei. Teníamos una entrevista pactada, a la mera hora él no la quiso hacer y me salió con el rollo de que él cobraba por sus entrevistas y pues le tuve que decir, no, pues fíjense que yo ni cobro por hacer entrevistas ni pago tampoco por hacerlas, pero él me quería cobrar una suma importante. Pero bueno, yo fui porque este, este personaje que quiere ser presidente de Argentina es una derecha muy particular, es alguien que aboga por el Estado mínimo, pero mínimo mínimo, que, que al mismo tiempo eh, tiene la particularidad de ser una derecha que a pesar de ser ultraconservadora en cuestiones como el adelgazamiento del Estado, repito, es muy eh, abierto, eh, tiene un estilo muy atractivo para ciertos grupos de jóvenes, porque, bueno, hace muchas payasadas y muchas ridiculeces que le han servido para ganarse apoyo de la derecha argentina, pero también es un perfil aparentemente rebelde y muy cool. Y una de sus características, Jesús, ha sido pues hablar muy abiertamente de su vida sexual. Entonces, él, él en varios programas de televisión ha salido a contar que él le gusta practicar el sexo tántrico, que da clases de eso, eh, que ha participado en tríos. Y fíjate, Jesús dijo incluso que en el 90% de las ocasiones, esos tríos de los que él participó fueron de dos, fueron él con dos mujeres. No especificó el otro 10%, pero. A mí esto me pareció de interés periodístico, porque no, más allá de la vida sexual de mi ley o de cualquier militante o de cualquier personaje, el hecho de que un personaje, u, u, una figura pública de la derecha, hable de temas sexuales de esa manera, pues no deja de ser interesante, no deja, y, y me parecía especialmente interesante porque en México la derecha es muy conservadora. En general, el pan ha sido muy conservador en estos temas, en temas sexuales sobre todo. Y varios de los grupos que, que estaban en esta conferencia, por ejemplo, están en contra de que los niños aprendan masturbación en los libros de texto, que que el tema se toque siquiera en los libros de texto. Yo decía: ¿cómo es posible que hayan traído a Javier Milei y además lo hayan puesto de orador principal, habiendo una derecha en México que es tan conservadora y tan religiosa en estos temas? Entonces, claro, les hice algunas preguntas en este sentido que, bueno, me valieran una polémica muy grande. Jesús, a pesar de que me habían dado el acceso a todo, pues terminaron expulsándome del acto, casi que por la fuerza. Y bueno, y después salieron a decir además que, eh, que yo había estado acosando a los asistentes, a las mujeres especialmente, con mis preguntas. Bueno, eh, instalaron una fake news y, y ahí yo pude ver en carne propia cómo, digamos, la derecha puede... Instalar sus fake news y reproducirlas y hacer campañas, digamos, para, de, para desacreditar. Y también lo paradójico de que se digan defensores de la libertad y cuando alguien hace preguntas o hace un trabajo periodístico que a ellos no les gusta, pues este, lo cancelan, ¿no? Esto que ellos tanto critican, la cultura de la cancelación, pues también la practican. Bueno, al final eh, vamos a sacar este este trabajo periodístico el domingo en el programa y ahí ustedes van a poder ver pues, el tipo de interacción que tuvimos con ellos, el tipo de preguntas que les hicimos, por qué preguntamos lo que preguntamos y bueno, creo que es un trabajo de... de, de... Una continuación de este análisis antropológico que yo he venido haciendo sobre, sobre las derechas en México, porque no hay una sola, hay distintas y además están en tensión entre ellas. Y un poco, pues esto es lo que vamos a poder ver en este trabajo, Jesús. Miquel Hernán, yo como siempre te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, Jesús. Ya nos vamos, únicamente la respuesta a la pregunta que le hicimos esta tarde rápidamente es la siguiente, después del último informe, el...